Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos. Bienvenidos al segundo episodio de Entre Humos, el podcast. Como siempre, Cándido Alfonso, me acompaña Amadis Rosa. Aquí estamos otra vez, a ver cómo nos va en el segundo. Listo, hay que hacerlo, mano. Hoy parece que está interesante. Un cigarro que probablemente la mayoría de la gente que nos está viendo no ha probado. Coñac. Va a ser un buen viernes, hay que decirlo, hoy es viernes. Sí. Ha sido una semana complicada de muchas cosas y la verdad es que qué bueno que llegó el viernes y qué mejor manera de empezar lo que con un buen cigarro, un buen coñac y una conversación con todo el mundo que nos va a estar viendo y poniéndonos los comentarios y suscribiéndose a nuestro podcast para nosotros saber que verdad nos están escuchando, saber qué quieren escuchar de nosotros, saber qué le parece lo que estamos fumando, si lo han probado, qué le parece lo que estamos tomando, si lo han probado, qué pareos nos recomiendan, qué quieren que fumemos para recomendarles. Así que, bienvenido, Entre Humos, el podcast. Vamos a empezar con el cigarro. ¿Comenzamos con el cigarro? Vamos a empezar con el cigarro, porque como tú dijiste, el cigarro de hoy es un cigarro bien especial por la simple razón de que se lanzó hace 20 días. Es una marca con una historia increíble, una marca que tiene ciento y pico de años de historia, una de las marcas más famosas, más icónicas del mundo de los cigarros, y es Partagas. Así que hoy vamos a fumar esto que está aquí atrás, acabadito de llegar, Partagas Valle Verde. Lo último que sacó Partagas, lo lanzaron en julio primero de este año, 2023. Es uno nuevo de... Yo le digo el resurgir de ciertas marcas de Forge Cigar, que es la división nueva especializada de Scandinavian Cigar y de General Cigar Company, que es una de las compañías más grandes de tabaco del mundo. Y Partagas Valle Verde, literalmente lo acaban de sacar, es un cigarro que tiene un blend súper interesante. Así que vamos a ver cómo nos va con él. Yo tuve la suerte de que ya yo lo probé. Así que, y las notas de cata que ellos envían con los cigarros de prueba, a los que estamos perdiendo la industria de distribución de cigarros y de venta de cigarros, pues dice que pega con coñac, dice que pega con café. Y yo sé que de coñac tú sabes un poquito, así que vamos a hacer lo que hay que hacer para probarlo: cortarlo, prenderlo, y entonces me dices qué trajiste tú para este cigarro. Listo, mano, suena interesante. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el capote? ¿Cuál es la tripa? Mira, déjame pegarlo ahí un poquito para que lo vean más de cerca. La liga de este cigarro es una liga bien interesante porque tiene un punchline al final que a veces me gusta, así que eso lo dejo para el final. Es una capa San Andrés de México. Es un capote Camerún. Tiene tripa de San Andrés de México, Nicaragua de Estelí y Nicaragua de Jalapa. Okay. Y se hace con dura. Así que es un cigarro multinacional, multipaís, que debe estar bien interesante. Debe ser una liga muy interesante. Tiene unas cuantas cosas que a mí me gustan. Para empezar, que esa mezcla de San Andrés con Camerún debe estar bien, bien, bien chula. Dime qué es lo que te da desde el principio cuando haces la cata en frío. Bueno, notas bien, bien suaves, bien cremosa. Me da notas tal vez como verde, ¿sabes? Como heno, más seca. Más cremoso que el color que se ve, ¿verdad? Uh-huh. El color no representa algo que va a ser cremoso, pero el nariz en cata fría es cremoso. Sí, definitivo, sí. Almendra. Heno, definitivamente. Claro. Estoy muy de acuerdo contigo con el heno. Fresco, es fresco, es como... Sí, heno fresco, ¿verdad? Heno de fresco de por la mañana. Ya, como lemongrass. Claro. Uh-huh. Voy cortando ya, porque ya estoy loco por prenderlo. Interesante, yo me traje el punch hoy, así que... El punch fashion. Yes. El punch fashion de... ¿Cómo es que se dice? Tú sabes decir ese nombre mejor que yo. Le Finelan. Vamos a cortar, como siempre, cortamos por arriba de la línea de la tapa del cigarro, ¿verdad? De la cabeza del cigarro, porque si nos vamos por debajo,
desenrollamos el cigarro completo, rookie mistakes que no queremos hacer, así que vamos, y eso ahorita vamos a hablar un poquito de, vamos a hablar un poquito de eso, de algunos errores que cometemos o que se comete cuando uno es un principiante, un principiante en el mundo de los cigarros, y vamos a ayudarlos a que siempre se vean bien cuando estén fumando un cigarro, ¿verdad? Es importante, mano, es importante. Eso de fake it until you make it, nada, no van a tener que fake it, porque van a aprender y vamos a aprender a hacerlo bien. Hacerlo bien hecho para vernos bien. Dale un corte, el corte de un cigarro, y un buen ejemplo que lo escuchamos, estamos escuchando hoy de esa manera. Si es un corte parejo, ¿verdad? El corte que es completo, es el equivalente a un dime. ¿Cómo se dice un dime en español? Un chavito de 10. Es un dime. Eso mismo es lo único que hace falta para poder empezar a prender un tabaco en el corte. Si sí, que sea lo suficiente para que pueda pasar el aire. No tienes que cortarlo tanto, ¿no? Tú lo cortaste ya con el poncho, ¿no? Uh-huh. Ah, que el poncho a mí me gusta mucho. En realidad a mí me gusta. Yo me acostumbro a usar el poncho más que nada porque hay tantos encendedores allá afuera que tienen el poncho integrado. Uh-huh. Que a veces ya me cansé en un momento dado de estar cargando con el encendedor, con el cortador y toda la cosa, y empecé a usar encendedores que ya tenían poncho y eso era lo que había. Si no hay nada, con los dientes. Yo le meto un diente así de ladito, le quito un pedacito y a fumar. La realidad es que hoy en día lo hemos puesto también un poco cursi con los cigarros. A mí me gustan los gadgets, mano. No, yo sé que a ti te gustan los gadgets. Tú eres como un 007 de los cigarros, pero... ¿Sabes lo que nunca me compraste? Al final del día, si estás en una playa, hay un tabaco y nadie tiene un cortador, ¿qué vas a hacer? Morderlo. Porque eso no va a dejar de fumar porque no le puedo hacer un huequito al tabaco, ¿no? Poquito de gas allí para rellenar. No está lleno, ¿no? Yo no pensé que yo lo había llenado ahorita. Sí, claro. No puedo hacer más. Encendemos sin pegarle la llama. Sí, está medio más adentro. Todavía te voy a esperar. Vamos a ver si lo puedo mantener prendido. No le pegamos la llama, ¿verdad? Un poquito de lejos para calentarlo alrededor. So, hay un gadget que nunca me he comprado y es el Perfect Drop. ¿Sabes cuál te digo? ¿Verdad? Que es como una aguja, lo inserta, lo saca y le saca un poquito de tabaco. Si nunca he probado esa cuestión. Yo tampoco. Tú lo dices tan marginalmente. Si te fijas, ninguno de los dos todavía no hemos puesto el cigarro en la boca para prenderlo. Porque sobre todo cuando uno usa un lanzallama de esto, ¿verdad? Un encendedor de trozo, que son bien fuertes. Pero en realidad, aunque sea hasta con un fósforo, ¿verdad? Un fósforo, entonces uno se tarda como 45 minutos en prender un cigarro. Si uno ala el cigarro, mientras lo prende le mete demasiado calor y quema el cigarro por dentro. Uno no se da cuenta, pero está metiendo calor por el medio y eso le puede dañar el cigarro. Así que es mejor siempre prenderlo así, que queme lo suficiente para que sin prender ya están echando humo. Y tal vez nos vemos raros meneando el cigarro, pero es para que pueda... Respirar con otro, para que pueda respirar, que le entre oxígeno y él prenda. Ajá, se mantenga prendido. Si nos está viendo alguien de la industria de licores, cigarros, sobre todo meseros, ¿verdad? Bartenders, que trabajan en un cigar lounge o en un hotel donde se puede fumar cigarro, o una terraza o lo que sea, así es que se le prende un cigarro a un cliente. Obviamente usted no se va a meter en la boca el cigarro del cliente, pero... Si el cliente a usted le ofrece prenderle su cigarro, le dice que sí, cortarlo y prenderlo. Así que se hace, usted lo corta, lo calienta, lo mueve un poquito así como después una maraca, y él va a ir cogiendo el oxígeno por el lado que cortó y lo va a ir prendiendo. Cuando termine, que usted entienda que ya prendió alrededor completo, le dio un poquito de fuego en el medio, ¿verdad? Que es la parte del medio, lo sopla. Si prende anaranjado completo, está ready y se lo entrega al cliente y el cliente está listo para fumar. Oye, así que vamos. Primer drop, súper interesante. Me parece que tiene unas notas como dulces, no puedo cachar de qué es, pero unas notas dulces. El heno que hablamos ahorita se siente en el paladar, es como más como un aftertaste. Esto es un robusto y me gusta como humea bastante. O sea, tiene una producción de humo de lo más chévere. Está quemando muy bien este cigarro, tiene muy buena construcción. Se siente sólido, completo. Está bien bonito. La banda me gusta mucho. Sí, ese color verde se ve bien bonito.
me pone hasta contento de que me puse mi pantalón verde hoy, así que. Así que, ¿qué vamos a probar con este nuevo Cartagena Valle Verde de Forge que estamos probando por primera vez? Bueno, cuando me dijiste que ibas a presentar un cigarro que variaba con coñac, tuve que sacar mi favorito, mano. Y yo he probado muchos coñacs, pero la realidad es que el que traje hoy es una introducción bien agradable al mercado, porque coñac está demasiado respetado. La gente piensa que si es coñac debería servirlo con snifter, no hielo, no mezclarlo con nada, y eso es completamente falso. Usted se lo disfruta como más quiera. Ah, bueno, esos son niveles. Hay niveles y hay niveles. Ya, pero 1738. Como dice Jimmy Balvin, en la canción que se llama Niveles de Perreo. Hay diferentes niveles de coñac. Ya, hay niveles. Pues 1738 es uno de mis favoritos. Por algo es Richard. ya mismo andamos a pararlo. 1738 es uno de mis favoritos. Tiene madera, claramente. Pasa mucho tiempo en madera, así que se va a sentir, pero también tiene notas frutosas, es bien agradable en el paladar. Es un producto excelente, mano. Excelente para probar coñac, es excelente para hacer cócteles, así que no hablo mucho, por lo menos no hablo mientras no estoy bebiendo. Mira, con la botella un poquito más frente para que la vean. Ahí pueden ver la botella. Este es mi sonido favorito. Yo te voy a decir algo. Ese coñac salió cuando yo tenía barra todavía. Ajá. Y tío, no salió antes de eso, pero yo lo conocí. Creo que por lo menos a Puerto Rico llegó cuando yo tenía barra todavía. Y yo me quedé bien impresionado. Bien, bien impresionado. Primeramente porque la costumbre es que el coñac es solamente para después de cenar, o es para un momento así como cuando uno se fuma un cigarro después de comer, es un after dinner. Y cuando a mí ustedes me dijeron que el 1738 en realidad es un coñac para mezclar, para hacer cócteles y todo lo demás, y lo probé, a mí me voló la cabeza. Creo que es un palo de producto para la casa de Remy Martin. Así que la verdad que yo vivo feliz con él y lo tomo bastante. O sea, a mí que me encanta el bourbon, yo sé que hay una historia que tú no la vas a hacer de seguro, que es la relación del bourbon, el coñac y muchos licores alrededor del mundo. Así que pero vamos a estar loco por beber, se nota que es viernes. Salud, hermano. Esto es riquísimo, mano. Riquísimo. So, 1738 salió por primera vez al mercado en el 1997. Y tú qué, bueno, en ese tiempo yo todavía no bebía. Empecé a beber en el 98. Pero en 1997 probablemente estaba bien pegado, ¿qué? La ginebra, el ron blanco, ¿verdad? Sobre todo el ron blanco, sí. Ron blanco y el limoque. Ajá. La Claymore. Es más, en el 97 yo creo que todavía Chiva, la Claymore, ya creo que Cotizar, por lo menos en Puerto Rico Cotizar que había bajado bastante. Pero el mercado estaba transicionando entre cosas super light a entrar en productos que fueran más mellow, pero que tuvieran un poquito más de sabor. Y eso se tardó bastante, porque el boom de la ginebra fue en el 2002, que fue como el renacimiento otra vez. Así que Remy Martin saca en el 1997 este producto para competir con rones, con bourbons, con personas que ya estaban atados, tú sabes, al whisky escocés. Y es un balance. El coñac siempre va detrás de la madera, de la vainilla, pero este producto busca frutosidad, busca ser un poquito más versátil, busca romper el estigma o el respeto que se le tiene al coñac, que solamente puede ser después de la cena, y convirtieron este coñac en algo que tú te puedes disfrutar antes, después, durante y después de la cena. Sí, no, estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y para la coctelería, de verdad que, yo creo que uno de mis old fashion favoritos ya hoy en día es con ese coñac, porque le da una vida diferente al old fashion. Definitivo. Mira, y entonces cuando estamos probando como que realmente queremos descubrir los sabores, ¿qué va primero? Espérate. Antes de eso,
tú dijiste que este coñac se puede tomar de diferentes maneras porque es diferente. Así es que a mí me gusta. Con hielito, sobre hielo. Sí, a mí me gusta el coñac en realidad un poquito más fresco, más frito, así que... Ah, los quiero ver, los clásicos en los comentarios. Oh, le echaron hielo, ¿cómo es posible? Para ese sí. A ese sí. Bueno, es como el champán que han sacado hoy en día, que sí. Es un champán que se le echa hielo. Se siente sobre el ice, lo ice. Así que siempre se está innovando, hay productos nuevos todo el tiempo saliendo. Y pero, hay unos que son un hit, hay otros que son una mierda. Interesante, la gente dirá, no es correcto tomar el coñac con hielo. Sin embargo, en el 1923 se hizo un trago que a mí me encanta, se llama Sidecar, uh-huh. Y es jugo de limón, cuatro y coñac. Y se tiene que chequear, así que tiene hielo, ¿no? Así que eso, oye, la gente ha creado un respeto bien grande por el coñac, eso yo lo aprecio, pero tú te lo tomas como a ti. Solo bueno tener un partner de co-host aquí que aparte de mixólogo, es embajador de marca, así que es experto en todo lo relacionado al alcohol. Especialmente en tomármelo. Especialmente en tomárselo. En esa parte yo creo que yo también participo. Sí, no, definitivo. Oye, pero si queremos, yo sé, ¿verdad? Cómo degustar el alcohol, pero si queremos realmente, tú sabes, tener un maridaje consciente, yo creo que la palabra clave es esa, que sea consciente, que tú creas primero, que buscas. Mira, hay mucho, el maridaje de un cigarro con un licor, lo primero que uno tiene que definir es qué es lo más importante, si el cigarro o el licor. Sobre todo si uno va a abrir una botella de un whisky, ¿verdad? Caro, un whisky 18 años para arriba, un coñac caro. Tienes que definir la experiencia que tú quieres tener si vas a fumar mientras abres esa botella. Si tú en realidad quieres que te afecte demasiado el probar ese whisky caro o ese coñac caro que vas a abrir por primera vez y de verdad disfrutarlo, tienes que tener cuidado con el cigarro que vayas a parir, porque si no lo haces bien, puedes terminar con un cigarro que te opaque ese whisky de 200, 300, 400, $500 que estás abriendo y no vas a disfrutarte el producto que en realidad tú querías disfrutarte. Si estás tomando algo pues, normal, económico, un 12 años o lo que sea, pues da lo mismo. Eso lo tomas todos los días o lo tomas más a menudo. También al revés. Si vas a fumarte un cigarro, de esos que uno guarda, todos tenemos cigarros que este lo compré y lo voy a guardar para cuando dé un palo en el negocio, o lo voy a guardar para cuando tenga una celebración porque gané el torneo de golf o lo que sea. Pues ese día el cigarro va a ser la estrella de tu momento. Si el licor es la estrella de tu momento, pues entonces es al revés. Tienes que decir, pues ahora, si quieres hacer un paro de los dos son dos licores, un licor y un cigarro bueno que te importan, pero te los quieres disfrutar los dos juntos y ver cómo parean. Ahí entonces buscamos ese pareo de complemento, donde ya si has probado antes el licor, por ejemplo, un 1738, que yo lo he probado antes, y hay razones muy claras por las cuales estaba por ahí el spec sheet de Valle Verde, dice que se toma con coñac, o se fuma con coñac o con café. Y es por las notas que tiene, pues son notas que complementan. Pues tenemos que buscar cosas que complementen. Si estás tomando un licor que sabes que es muy maderoso, que tiene mucha pimienta, yo no te recomiendo que hagas un pareo de contraste, aunque los hay. Pero todo depende de lo que estés tomando, porque si tú coges un cigarro bien pimentoso y te tomas algo bien dulce, van a chocar demasiado. Entonces, como que no te vas a disfrutar ni el uno ni el otro. Porque en realidad no estás probando lo real en ninguno de los dos. Así que cogemos algo que complemente. Si tú tienes un licor que es más carameloso, con madera, un tipo de madera joven, pues busca un cigarro como este, que tiene una capa San Andrés que tiende a ser más dulce, aunque tiene Nicaragua adentro, entre la capa
que es lo que más uno saborea, ¿verdad? Porque la capa es la parte de afuera, que es lo que la lengua toca, que lo que los labios tocan, pues ese sabor de la capa es lo que en realidad más va a tener presencia cuando estés tomando un coñac como este. Así que ese es el pareoma más presente durante la fumada. La pimienta que puede tener este cigarro, la madera de este coñac, que está presente de todos modos, y sigue siendo un coñac, y el alcohol de ese coñac lo van a limpiar. O sea que vas a poder sentir la pimienta de esto, pero no te va a matar esto, porque al revés, la madera y el alcohol del producto te está limpiando un poco la boca de la pimienta después que cogiste una bocanada, porque tampoco es que uno puede fumar y beber a la vez. Entonces, precisamente porque uno no puede fumar y beber. ¿Quién dijo que no? No, ni trate, por favor, que eso va a ser un real. Pero precisamente porque uno va después del otro, o uno va antes del otro, uno busca, ¿verdad?, ese pareo de qué me hace en la boca, en los sabores, esa combinación. Así que todo depende. Por eso dicen, por ejemplo, un cigarro que es muy vainilloso, cremoso, es un cigarro bueno para por la mañana con café con leche. No necesariamente con un espresso fuerte, porque entonces el cigarro no te va a saber mucho. Un espresso te aguanta, un cigarro un poquito más medium en fortaleza de sabor, en carácter. Eso es una buena palabra, en carácter. Así que ese maridaje de complemento es lo que más... O sea, el maridaje de complemento siempre es lo perfecto. Pero hay que tener presente que si lo que estás abriendo es una botella importante y eso es lo que es la estrella de tu momento, el cigarro tiene que ser bien melo, bien apaciguado en comparación a lo que te estás tomando. O sea, si estás tomando un pitorro que no es frutoso, un pitorro fuerte que, oye, fúmate lo que te dé la gana. Pero si te estás tomando... un licor que es bien fuerte, sí, pero en tono de sabores, no, quiero decir que es fuerte, que tiene un bourbon overproof, oye, fúmate lo que te dé la gana. O sea, te puedes buscar un cigarro full flavor, porque un overproof en un bourbon siempre va a aguantar Sí. Y si lo pensamos, por ejemplo, si usamos de ejemplo los single malts, un Macallan 12 años, te aguanta cigarro fuerte. Un Macallan 18 o 21, no lo dañes con un cigarro fuerte. Porque mientras más tiempo en barrica, pues más suave va a ser. Así que entonces el cigarro no lo puedes llevar muy arriba, porque no te vas a disfrutar una botella de cigarro. No vas a controlar la complejidad y los sabores. Le vas a dañar, exactamente. O sea, que es bien curioso que digas que tengo. Oye, ¿viste la ceniza de esto? ¿Cómo? No, está lindo. Una ceniza de cigarro. Una ceniza blanca, derechita. Yo lo dije el otro día, en el primer podcast, que esta gente de Forge han cogido estas marcas icónicas y ahora las están reinventando de una manera que vale la pena. Hay que seguirlo porque... Sí, no, definitivamente. O sea, que a mí me sorprende que esto tenga Nicaragua porque realmente... Y con todo el respeto, pero no siento lo mismo. Ahí se me cayó. Ahí se fue la ceniza. No siento, ¿verdad? Y tal vez falta de expertise, pero no siento como esta parte que puede ser como un poquito abrumadora o metálica, picante de Nicaragua. Lo encuentro bien balanceado. Tú que eres mucho más sensible, es la palabra, para los sabores que yo. Porque fíjate por tu industria y por lo que haces, has probado muchos licores y has hecho muchas catas. Yo le encuentro pimienta blanca, sí, en vez de pimienta negra. Sí, creo que ahí es que está el secreto. La hoja de Nicaragua que tiene, ahí me está dando más pimienta blanca que pimienta oscura. De hecho, pimienta oscura no me da nada, es como una pimienta blanca. Cuando uno prueba la pimienta blanca sola, es algo bien liviano. Es liviano. Dulce, mineral, ¿sabes? El aftertaste es bien verde, bien como el heno, está bien interesante. Está muy rico, muy bien interesante. Y el café tostado ese que es el San Andrés, ¿ya? Para mí es lo que se me queda después en la boca. A mí me da la pimienta blanca bien rápido y después se me queda como un café tostado, cuando muerden un granito de café ya tostado. Sí, así es. Lo que dijiste, hermano, el 75. Se nota que viene, vamos rápido. Bueno.
El 7030 hace lo que dijiste, mano, me limpia el paladar y cuando regreso al cigarro, regreso como con un paladar más fresco, puedo volver a, o sea, a recolectar los sabores. Pero hay que servir más, ¿sabes? Estamos rápidos, ¿eh? Estamos rápidos. Sí, le estamos haciendo de lo mejor, ¿la que entiende? Mira, una cosa que siempre me ha parecido media rara, yo no tengo ninguna opinión acerca de esto, pero ¿qué tú piensas de la gente que moja el tabaco en lo que se está bebiendo? Bueno, voy a decir algo que es políticamente correcto primero, y después voy a decir lo que yo pienso. Si tú lo compraste y lo pagaste, lo puedes mojar en lo que te salen los cojones. ¿Por qué? Porque es tuyo. O sea, uno hace lo que no le da la gana con las cosas, después que las compras. Okay. Pero, habiendo dicho eso, yo pienso, o sea, yo escuché una vez, no sé si es verdad, voy a tener que googlearlo algún día, que eso era una costumbre que se hacía, sobre todo en países, lo que se tenía, en países secos, con muy poca humedad, porque los cigarros se secaban, y entonces antes de fumarlo, los metían en lo que iban a tomar, no tanto por el sabor, ni añadirle complejidad, ni nada de eso, era en realidad más como ponerle un poco de humedad, para que no se rompieran. Se los mojaban un poco y ahí los dejaban un ratito y después lo prendían. O sea, no era que lo bañaban, pero le daban a la punta un poquito de para darle un poquito de humedad al cigarro. Sí, no era un tip como para obtener sabor. Hay gente que le gusta porque dice que mezclan el sabor del cigarro con lo que están tomando. Uh-huh. Fine, es tu cigarro, tú lo pagaste, hazlo con lo que tú quieras. Yo creo que eso no se hace porque daña la experiencia del cigarro. Mascarlo sí. O sea, hay mucha gente que termina con la punta del cigarro destruida, porque mientras fuma, o sea, lo muerde. Oye. Y eso está bien, porque cuando tú lo muerdes le sacas los aceites a la hoja. Y ese aceite es el que da mucho sabor también y es interesante. No. Pero mojarlo, yo no soy muy fanático de hacerlo ni de la persona que ni de la persona que lo hace. Esa es la parte políticamente incorrecta. Sí, la verdad que sí, no. Oye, de la misma manera, rookie mistake number two. Cuando uno va a una tienda de cigarros, siempre está. Esto es como diferentes tipos de fumadores. Está el tipo que llega a la tienda de cigarros y coge los cigarros y todo le abre el plástico y se los pega a la nariz. Y después lo vuelve a poner en la caja otra vez. No, mi hermano, eso no se hace. Eso no se hace. Tú le pegas la nariz a todos los cigarros que después alguien se va a meter en la boca. Sí, no, definitivo. Está la persona que si vas a un cigar lounge y hay un cortador de eso de mesa que tiene los diferentes tipos de corte, prueba su cigarro en la boca, lo va a ver a todo y entonces, ay, es que van a cortarlo. Loco, ¿qué pasa? Está pegando la saliva al portador que otra gente va a usar. O sea, tampoco. Eso se llama decoro y etiqueta de cigarro y de cigar lounge. Está fuerte. Bueno, estos pasitos están de lo más chévere. Yo nunca me he atrevido a ver cómo rayos se pone el paciente. Yo no voy a tratar, porque yo soy muy clumsy. Darnos ideas, si hay algún otro not to do que a ustedes se les ocurra de cosas que han visto en tiendas de cigarros, en cigar lounges, déjenoslo saber ahí en los comentarios. Vamos a aprovechar el Instagram de Entre Humo, bien fácil, el mío es Cándido Alfonso, el tuyo es Amadis Rosa, facilito. Sí, bien fácil. Yo creo que deben de seguir a Forge, de hecho, la gente de Forge me llamó hace un mes ya. Ellos tienen, no me acuerdo cómo se llama ahora, el website de ellos es como que toda una experiencia y tú puedes registrarte, ya hay foros y la gente pone fotos de lo que está fumando y ellos hacen rifas y hacen testing de cigarros, y si tú pruebas un cigarro que no tiene que ser de las marcas de ellos, puedes ponerlo ahí, la otra gente te comenta y todo lo demás. Ellos añadieron ya Puerto Rico, porque nosotros se lo pedimos, al sign up
de esa página, se llama Cigar Life, Cigar... Ahorita la, ahorita, abajo en la descripción. Ahorita la voy a buscar y la voy a poner en la descripción. Sí, allá abajo en la descripción, ahí la voy a poner en algún momento. Pero ellos, ya hemos empezado a registrar, muchos de nuestros VIP ya se han registrado porque le pasamos el link. Ellos nos están auspiciando muchas cosas. Tenemos la semana que viene, vamos a hacer el cierre de verano de Entre Humos en Aguadilla. Vamos a estar en Timber and Blues, vamos a estar en 110, con dos noches de fumadera, de probar diferentes licores, diferentes cigarros. Forge nos está auspiciando con unos cuantos cigarros para esas dos noches, para todos los que vayan. Vamos a tener como 30, 35 espacios disponibles, así que hay que confirmarlo. Pero Forge, estamos planificando pronto con ellos una cena de la gloria cubana aquí en Puerto Rico. Uh-huh. Así que vamos a ver si lo hacemos con los que se registren también en la página de Cigar, lo que sea, lo voy a poner en la descripción allá abajo en el video. Así que regístrense, que mientras más gente se registre, más ellos nos van a ayudar acá en Puerto Rico a todo el grupo de Entre Humo a hacer eventos y a probar cigarros y muchas cosas. Oye, hay una cosa. Oye, fumar, es un fast smoker. Sí, esto está bastante. Digo, es un robusto. ¿Qué significa robusto para la audiencia que no sabe y para mí? Buena pregunta. Robusto no tiene nada que ver con la fuerza de un cigarro. Ok. La potencia o el perfil de sabor. No tiene nada que ver con qué. Robusto es uno de los tamaños de cigarro. Los cigarros, ¿verdad? Todos los cigarros vienen en diferentes tamaños o vitolas. Vitolas como los amigos de la guayabera. Ajá. Eso es un shout-out. Shout-out a los amigos de Vitola y su guayabera. Gracias por la guayabera, las que compramos el otro día. Sí. Están espectaculares, quedaron de show. Tremendo producto, de verdad que sí. Búscalo también, Vitola en Instagram. Yo creo que mismo, Vitola. Si no, también lo ponemos allá abajo. Oye, a mí ya se me olvidan las cosas, no tengo que decir. Pero lo que no se me olvida, los cigarros, los tamaños de cigarros son nombres. Obviamente tienen siempre unas dimensiones, 5x60, 4x54, que es el largo y el grosor del cigarro. Pero siempre son nombres. Robusto, no voy a decir que es el más pequeño, porque en realidad el más pequeño puede ser un Petit Corona o un Corona, pero los típicos. El Corona es el más pequeño de los tamaños típicos. El Robusto es el próximo en tamaño, que es lo que estamos fumando hoy. Después del robusto viene el toro, típicamente, pero depende del tamaño de un figurado, que puede ser o un torpedo o un cigarro que no es, ¿verdad?, parejo completo de un lado y el otro. Uh-huh. Después de eso puede estar el lancero, que es largo, y es la verdad que no lo fumo lo suficiente, pero es uno de mis tamaños favoritos, si no es mi favorito. Para mí es mi favorito. Y después del toro, aunque existe un doble toro, pero vamos a mantenernos en los básicos. Corona, robusto, toro y Churchill. El Churchill es el cigarro más grande. Esos son los cuatro tamaños básicos. ¿Y por qué? Digo, diferentes marcas le llaman a esos tamaños de diferentes maneras. Yo creo que eso es marketing, o sea, eso sí es más marketing, que a veces confunde a uno porque uno está acostumbrado a robusto, pero por ejemplo, Plasencia en la serie Alma Fuerte, si no me equivoco, en la Alma Fuerte, en vez de decirle robusto y corona y Churchill y toro, le llaman el Eduardo primero, el no sé qué, o sea, son nombres personales. Y eso pues tiene que ver con la serie de la serie principal del cigarro, el título de la serie, y entonces los tamaños le pusieron un nombre relacionado a Alma Fuerte. Pero ese es lo clásico, es Corona, Robusto, Lancero, Toro y el Churchill. Y siempre pues una pirámide o un torpedo, que son los tamaños que no son pares. Contesté su pregunta, cabrón. La contestaste, pero tengo... Me acuerdo de algunas cosas todavía. Déjame quitándole el label antes de usted que me sume la banda. Sí, tengo algo que me tiene ansioso ya. Ya agosto se está acercando. Eso significa que está llegando también el 5-pack de Entre Humo. ¿Qué podemos esperar del 5-pack de agosto? Bueno, tú
sabes que en los five pack son un secreto. Yo sé, ni yo me entero. Yo sé que ni tú te enteras, porque hay mucha razón de ser. Sí. El five pack del mes entre uno es un proyecto chévere que empezamos hace ya un par de años. Uh-huh. Sabes que la etiqueta me gusta. Sí, ahora que tengo hoy día, así que yo voy a cambiar de tema así como sí, los bloques. Traerte de vuelta. Esto, de hecho, las etiquetas, un shout out a Ángel Otero de Cigar Green, nuestro amigo que hace los cuadros con las etiquetas, las estamos guardando, ¿sabes? Las estamos coleccionando. Las tenemos aquí para entregártelas para que sigas haciendo los cuadros fabulosos que tú siempre haces. Vamos, tengo que invitar a Ángel un día aquí. Eso sí que va a ser un podcast para la historia. Hay que hacerlo. Eso va a ser un podcast para la historia. Así que Ángel, ya sabes, vas a venirte invitado pronto a nuestro podcast a hacer tres cosas que yo sé que no te gustan. Fumar, beber bien y hablar de los cuadros. Y hablar de los cuadros. Así que... Exacto, por un momento pensé que iba a decir hablar mierda. No, pero eso es normal. Pero nada, la pregunta cuál fue, que ya se me olvidó cuál fue la pregunta que me hiciste. El five pack de agosto, no voy a decir lo que vamos a hacer, pero como siempre va a ser un five pack, son cinco cigarros diferentes todos los meses. Este año estamos haciendo five packs de la misma marca o de la misma familia o manufacturero, porque este año estamos conociendo la familia, las familias o la fábrica o las compañías detrás de las marcas. Así que vamos a mantener eso hasta que se acabe el año. Y esperamos que, como de costumbre, siempre incluya un regalito. Nuestro five pack siempre incluye o un licor, o un cortador, o una sorpresita que nunca voy a decir cuál es. Y siempre lo acompañamos con un buen documento, ¿verdad? Que les cuenta a nuestros fumadores qué es lo que están fumando, de dónde viene, los specs de cada cigarro, de dónde vienen lo que van a estar tomando, que se incluye en ese five pack durante el mes. Así que pronto sale. Que si quedan de julio, ¿no? ¿Sabes? Si los five packs están volando. Nuestros clientes de five pack tienen que apuntarse porque. No es cuánto quedan. Es que los que se hacen es porque tenemos ya socios del club del five pack. Así que si usted quiere ser parte del five pack, pues tiene que hacerlo saber que quiere ser parte del five pack y usted va a tener su five pack todos los meses de siguiente. La gente tiene que aprender de nuestro gran amigo, maestro. Joe Cabaza, que pide dos mensuales porque le molesta mucho dar un cigarro que no ha probado. Eso es correcto. ¿No? Y como Joe siempre sigue la regla de oro de que hay que salir con dos cigarros, ¿ya? El de uno y el del pana, pues Joe siempre pide, tiene dos five pack ready todos los meses para él. Acabamos de chotear a Joe. Joe viene para el podcast también. Hay que hacerlo. Hablando de invitados, Joe uno, Otero, tiene que venir. Va a haber unos cuantos invitados pronto. Aquí vamos a estar hablando de muchos licores diferentes y vamos a tener invitados bien especiales que siempre han apoyado entre uno desde el principio y van a ser parte siempre de la familia de Entre Humo. Somos amigos, son clientes y viceversa. Bueno, tú vas más rápido que yo. Dame la conclusión del cigarro porque ya voy por el tercer palo y la calle me llama. La juventud. Yo estoy enamorado de este cigarro, te voy a decir. Yo no te puedo decir, en el primer episodio que fumamos el Allegiance de Pepe Carrillo, ¿ya? Yo dije desde el principio que para mí eran los cigarros top del año. Uh-huh. Este cigarro lo encuentro súper interesante. Para mí, sobre todo por el precio, puede ser casi un daily smoker. Es un cigarro fácil, es un cigarro que se puede fumar, se puede fumar hasta con café, ¿sabes? Sí, sí. Es un cigarro que se puede fumar hasta por la mañana, hasta por la tarde. Es un cigarro fácil, lo encuentro fácil. Yo creo que mañana yo me voy a tomar un cold brew con el Partagás y te cuento a ver qué tal. Estoy loco por ver qué tipo de rating le dan, ¿verdad? Cigar Snob, Cigar Aficionado, Half Wheel. Quiero ver el rating que le dan. Es muy temprano todavía, yo creo que para que le den un rating. De hecho, yo estuve buscando algunos reviews online, no hay casi reviews online, porque de lo nuevo que es.
para mí es tremendo cigarro por el precio, para un daily smoker. Es el cigarro que no tienes miedo en comprar una caja, tenerla ahí, porque te lo vas a fumar. Te va a llamar la atención cuando quieras un cigarro, y cigarro fácil, eso que no tienes que pensar mucho, de no, este no, este. Es un buen daily smoker, es un buen frequent smoker. No creo que vaya, aquí sí me lo voy a jugar al revés, no creo que vaya a ser de los cigarros del año, o de los mejores cigarros del año. Okay. Después tú me das tu sense, pero es muy buen cigarro. Muy buen cigarro para un cigarro que lo mantiene en el humidor todo el tiempo para tenerlo disponible, porque cuando uno sepa qué fumar, eso es algo fácil. Super safe y es bueno y te lo disfruta. Es un cigarro que se disfruta y volvemos. Es un cigarro que te lo puedes fumar con un 15 años, un whisky 21 años, 18 años, porque va a ser inofensivo para lo que estás tomando de alta calidad. Cuando el licor tenga que ser el que se luce, uh-huh, este es el cigarro, es uno de los cigarros perfectos. Sí. No sé si concuerdas conmigo, así que... Yo estoy básicamente de acuerdo. Yo entiendo, tú sabes que hay algo de Pérez Carrillo que a mí siempre me parece bien interesante, y es que cada vez que yo pruebo un Pérez Carrillo, no necesariamente me acuerdo de lo que estaba bebiendo. Uno de esos cigarros que tú dices, ¿qué estaba tomando? No es el sabor que... O sea, el licor lo paga. O sea, es como que lo probaste... Yo creo que también puede que sea también psicológico, porque normalmente de Pérez Carrillo, si te estás fumando un Pledge, que fue el cigarro del año, te estás fumando un Encore, que fue el cigarro del año, sí, a lo mejor ya tú sabes que ya uno sabe que se quiere disfrutar ese cigarro, ¿ya? Así que lo otro quizás queda en un segundo plano, es posible. Puede que sea eso. Pero interrumpí, sigue. No, yo creo que ese era el pensamiento. Tal vez estoy, ¿verdad?, condicionado a que tú lo agarras y dices cigarro del 2018, cigarro, y dices, ok, pues tal vez bajo un poquito el alcohol para disfrutar del cigarro. Muy bien. Entonces, este es así. Fantástico. Este es el cigarro que va, o lo que sea. Pero es un buen cigarro. Me sorprendió, me gustó. Creo que la pegaron. El blend está bien rico. Uh-huh. El blend es un blend bien especial. Yeah. No quiero restarle, porque creo que es un blend bien creativo. Es una liga sumamente creativa. O sea, tiene tres países. Tienes México, tienes Nicaragua y tienes Camerún. Uh-huh. Y se hace en Honduras, aunque eso no tiene que ver con el sabor. Que está bien interesante el blend, se disfruta, pero por el precio, la accesibilidad y la calidad, es un cigarro que uno no tiene que preocuparse de no me voy a fumar ese hoy, porque es un cigarro súper mega especial, y un cigarro que te va a costar $15 o $20, nada por el estilo. Uh-huh. Que definitivamente para mí, yo siempre voy a tener en mi humidor de daily smoker y en el carro, en mi humidorcito del carro, un Partagás Valle Verde, porque es un cigarro que se deja fumar fácilmente. Fantástico. Bueno, ¿qué tú crees? ¿Cerramos? Que es viernes y hay que salir. Salud, con esas notas los dejamos. Ingresen al club del 5-pack del mes con Entre Humo, es bueno para descubrir. Yo siempre lo digo, hay cigarros que yo jamás habría probado, sobre todo en el principio, porque siempre me dejo llevar por la etiqueta, tú sabes, lo que parezca llamativo, eso es lo que tomo, pero Entre Humo me ha hecho probar cosas que literalmente han sido fantásticas, buenas sorpresas, así que sean parte de... Y gracias por el 1738, de verdad que ese coñac... Fíjate, en eso también va a la par, y con estos cierros, va a la par con este cigarro. Es un coñac, pero no a precio de coñac, de lo que estamos acostumbrados en precio de coñac. Era caro para después de una cena, una celebración o lo que sea. Es un coñac daily. Es un daily coñac. Es un daily coñac que puede mezclarlo con diferentes cosas
y tomarlo, igual que ese fue un Valle Verde. Es buena calidad por un buen precio. Así que con eso lo dejamos. Igual que el Five Pack. Salud. Salud. Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado del podcast de hoy. Nos vemos en el próximo. Felices humos. Buenos humos. Ahí.